lleno de gracia, lleno de amor para todo aquel que se abre a su presencia. A cada uno le deja mirar sus heridas victoriosas que fueron causadas por su amor por los hombres. En esta Eucaristía, Señor, abrázanos con tu misericordia, perdona nuestros pecados, purifícanos de toda oscuridad que llevamos dentro, para que con los ojos de la fe te podamos ver. De pie y con el canto, con alegría, iniciamos esta solemne misa presidida por el presbítero Mario Luis Cruz. Latidos de la vida, que ahí también están los latidos de esa misericordia.
ese amor de Dios, ese amor que se da gratuitamente hacia nosotros, que nos ofrece constantemente para purificarnos, para enviarnos, para renovarnos, para volver a confiar en su misericordia, que muchas veces se antepone a su justicia, porque esa misericordia del Padre es la que nos lleva también a mirar ese horizonte pascual de resurrección. Le agradecemos este día porque podemos celebrar esta palabra llena de contenido que ha transformado a la humanidad, porque da esa nueva posibilidad de volver como el hijo pródigo a la casa de su padre. Y ahora sí vamos a glorificar a Dios. Ninguno padecía necesidad, porque todo lo que poseían, tierras
o casas, las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Respondemos: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con él. Con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Jesús muestra sus manos y su costado, le señala a sus apóstoles las heridas de la pasión, pero toda la herida de su corazón, fuente de la que brota la gran ola de misericordia que se derrama sobre la humanidad doliente. Cantemos con júbilo el aleluya para recibir la buena noticia. Aleluya. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado.
Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos encerrados en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Vamos a tomar asiento. Una fiesta de la Divina Misericordia que se viene celebrando hace muchos años, instituida por Juan Pablo II. No hace mucho me hacía ver la Divina de aquí, un libro que he escrito allá en Santo Cristo, que hemos comenzado, lo tiene Madrid. ¿No? Bueno, hemos comenzado ya por el 2013, también celebrando esta fiesta de la Divina Misericordia, y me pedían ellos que lo acompañen, lo asesoren. Crecemos, ahí estamos. Vamos a ver qué dice desde arriba. Como también para ir guiando, no solo al grupo de aquí de la parroquia, sino de la diócesis. También se celebra la Divina Misericordia en varios lugares. Hoy por la tarde también a las 5:30 celebra en el barrio de la parroquia Cristo Rey, pero también en varias capillas y parroquias se celebra esta fiesta de la Divina Misericordia. ¿Qué es? ¿Qué es lo que celebramos hoy? Es la misericordia de Dios. ¿Cómo poder hacer que esa palabra se pueda actualizar? Con el mensaje va a ser el mismo, pero ¿cómo transmitimos ese mensaje para que se haga misericordia y que podamos sentir nosotros, en nuestros corazones, esa palabra que sale del corazón de Dios? ¿Puede verlo? ¿Cómo era que comenzaba ahí? Por inspiración del Espíritu Santo y la anuencia del Padre Luis Cruz, comenzó el grupo el día 12 de abril del 2013 en la Santa Misa con el rezo de la coronilla Jesús Misericordioso, fijándose como el día de encuentro los viernes de invierno a las 15 horas y los días de verano a las 19 horas, hora de la misericordia, para llorar por los enfermos, pobres, presos, adictos, etc., cumpliendo las obras de misericordia corporales, espirituales y las necesidades de
30 de 3 de 2015. Bueno, eso creo que ha sido, yo no me acordaba de eso, pero justo lo que me estaba recordando de eso. Yo agradezco también el trabajo que hace la Divina Misericordia aquí, que están a los niños que siempre perseveran, están ahí en la radio que hace todos los días, los viernes también, especialmente cantando la cornicha, así que a veces lo graban, lo mandan para que en la radio se pueda escuchar también en varias casas, como lo han hecho hoy aquí. Así que con esta palabra de la Divina Misericordia, creo que es una palabra que debemos trabajar muchísimo. Esa misericordia del Padre que se hace presente, podemos hacer como un breve, así, un breve paseo por los textos bíblicos. Decía, hace un repaso por el Antiguo Testamento, pero después también afianzar esos textos del Nuevo Testamento, pero también a lo largo de la historia de la Iglesia. Como sea que tenemos un sacramento específico donde uno recibe la misericordia del Padre, que es la reconciliación, pero que también acompañan otros dos sacramentos que son de salvación, que también son signos de reconciliación, que es la Eucaristía y la unción de los hermanos, que también son signos de reconciliación y de sanación interior. Por eso la Iglesia viene trabajando más allá de que ha comenzado esta fiesta con Juan Pablo II, pero esta palabra de la misericordia de Dios lo podemos encontrar ya desde el comienzo del mundo, desde el primer momento que Dios pensó en el hombre. ¿Y qué pensó? Darle vida y vida en abundancia. El hombre a veces se aleja, ¿y cuál es la respuesta de Dios? Su misericordia, su perdón. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Ese amor infinito que nos ama tanto que recibe al hijo pródigo y le hace una gran fiesta. Porque ese hijo mío, dice, estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por eso mismo podemos repasar y buscar texto en el Antiguo Testamento donde Dios se fue manifestando. Imagínense allá con Abraham, simplemente para mostrar su amor, su misericordia, para darle vida al hombre, a la humanidad, para hacer que se encuentre consigo mismo, que encuentre esa identidad de esa humanidad que me lleva a la cercanía del otro, como lo expresa también en la carta de San Juan que hemos escuchado en la segunda lectura. Y ahí en el Antiguo Testamento podemos nombrar a Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, pero especialmente también nombrar a Moisés, un gran mensajero y apóstol de Dios, donde él escucha la propuesta del Padre y donde libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto para guiarlo hacia la tierra prometida. Por eso es misericordia, eso es amor, eso es reconciliación, eso es sanación, eso es donde se encuentra consigo mismo para poder encontrar también esa dignidad de los hijos de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, cómo Dios fue llamando, pero especialmente después ya al enviarnos a su Hijo, decir, enviaré mi Hijo, pensando que lo respetará, pero ¿qué hacen? Haciendo referencia a la palabra de los viñadores, vamos a matar para quedarnos con su herencia. Pero el amor de Dios es tan infinito que se hace presente en Jesús, donde Él especialmente va a ir expresando y mostrando esa propuesta del Padre con un corazón misericordioso. Y no es un corazón que va desparramando por ahí el odio, la venganza, sino especialmente el amor de Dios, la misericordia del Padre, que Él hace visible esa palabra con acciones concretas, y donde va a decir a uno de los apóstoles, cuando ha sido arrestado, Pedro, empaña tu espada,
en el reino no se defiende como se defienden los reinos de este mundo. Mi reino es distinto. Es de misericordia, de amor. Es de entrega, es de salvación. Es aquello que tiene que trascender este momento y donde hoy nosotros podemos expresar, sentir, vivir y lanzarnos hacia adelante desde esa propuesta de Jesús. Los apóstoles, lo que hemos escuchado recién, donde Jesús le va a expresar algo muy lindo primero: la paz esté con ustedes. Esa paz de Jesús hace perder el miedo. La alegría de los apóstoles reconocer al Maestro, entonces abre la puerta de par en par, porque el Evangelio dice estaban encerrados por temor, temor a ser arrestado, por temor a ser condenado, por temor a ser crucificado, por temor a ser perseguidos. Pero cuando se presenta a Jesús desde esa misericordia del Padre, donde le expresa la paz esté con ustedes, ellos abren la puerta, y donde Jesús los envía como el Padre lo envió a él: reciba el Espíritu Santo, vaya y anuncie, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Qué grande es la misericordia de Dios. ¿Cómo no? Esta frase que dice ahí: confío en vos. Bueno, confío en ti. Es como decir: en vos confío, en vos confío, en ti confío. Apuesto a eso, quiero eso, quiero jugarme por eso. Porque así lo ha hecho la historia y ha ido transformando y ha sido presente algo distinto a lo que muchas veces la otra cosa, otra situación o el mundo mismo va ofreciendo. El amor de Dios es misericordioso. ¿Cómo será que hay un texto bíblico que dice: la misericordia de Dios se antepone a su justicia? Él es misericordioso. Sean misericordiosos como el Padre que está en el cielo. Te pedimos hoy entonces que esta fiesta me ayude a ser presente en este contexto pascual la vida de Dios desde su misericordia, para sanar, para promover el corazón del otro, para acercarme al corazón del otro, para llenar de vida el corazón del otro, para que el otro pueda experimentar esa alegría, esa justificación de esa misericordia del Padre. Le pedimos a Él entonces que nos ayude en esta tarde para que esta fiesta pueda trascender este momento y podamos hacerlo visible en nuestros hogares y en aquellos ámbitos en los cuales uno frecuenta, para que nuestros hermanos puedan sentir también ese amor misericordioso de Dios. Que así sea. Que así sea. Vamos a ponernos de pie. Creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Que de ayer mira a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentar nuestras súplicas a Dios. A cada petición decimos: ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Que tu misericordia, Señor, sea anunciada siempre por el Papa, los obispos y los sacerdotes.
misericordia, Señor, oriente las decisiones y las aspiraciones de los gobernantes de los pueblos. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Que tu misericordia, Señor, abrace y consuele la heridas de los pobres, de los abandonados y de los deprimidos. Oremos. Que tu misericordia, Señor, alcance y convierta los corazones de los violentos y de los indiferentes. Oremos. Que tu misericordia, Señor, escuche la súplica de los que sufren enfermedades físicas, como también así espirituales. Oremos. Todo esto, Padre, te lo presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Antes de hacer la preparación de la tarde como ofrenda, vamos a dar en alianza. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que soy un solo y verdadero Dios, ten piedad de nosotros. A cada súplica respondemos, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que has redimido el mundo, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, por quien todas las cosas fueron creadas, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos has santificado, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos revelaste el misterio de la Santísima Trinidad, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos manifiesta la omnipotencia de Dios, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que te manifiestan en la creación de los espíritus celestiales, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos formaste de la nada, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que abrazas todo el universo, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos das la vida eterna, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos protege del castigo merecido, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos libra de la miseria del pecado, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos concede la justificación en el Verbo encarnado, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos concede misericordia por tus santas llagas, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que brota de tu santísimo corazón, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos diste a la Santísima Virgen como Madre de Misericordia, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, por la cual has sufrido tu encarnación, pasión y muerte, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, por medio de la cual ayudas a todos y en todas partes y siempre, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, por la cual nos has prevenido con tu gracia, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, la que nos has manifestado revelándonos los misterios divinos, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, la que manifestaste instituyendo tu santa iglesia, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, que habiendo instituido los santos sacramentos, nos abriste los torrentes de tu gracia, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia, para la que nos has obsequiado los santos sacramentos del bautismo y de la penitencia, en vos confío. Jesús, Rey de Misericordia,
Jesús, ser de misericordia que la manifiestas iluminando a los fieles. Jesús, ser de misericordia que la revelas por la santificación de los justos. Jesús, ser de misericordia que lleva a los santos a la cumbre de la santidad. Jesús, ser de misericordia la que brota de tus santas llagas. Jesús, llena de misericordia, la que brota de tu santísimo corazón. Jesús, llena de misericordia, que eres consuelo de los enfermos y afligidos. Jesús, llena de misericordia, que eres el único consuelo de los corazones afligidos. Jesús, llena de misericordia, que das esperanza a las almas que se hallan en desesperación. Jesús, llena de misericordia, que acompañas a todos los hombres siempre y en toda parte. Jesús, llena de misericordia, que nos formas con los oyentes de tus gracias. Jesús, llena de misericordia, que eres el refugio de los moribundos. Jesús, llena de misericordia, que eres el consuelo de las almas del purgatorio. Jesús, llena de misericordia, que eres la corona de todos los santos. Jesús, llena de misericordia, que eres el gozo celestial de los que se salvan. Jesús, llena de misericordia, que eres la fuente inagotable de los milagros. Jesús, llena de misericordia, que eres la salvación del mundo entero. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. La misericordia de Dios es más grande que todas sus obras, por eso cantaré la misericordia de Dios. Junto al pan y el vino, ofrezcamos también nuestras vidas en un deseo de consagrarlas total y definitivamente al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Se ofrece también como ofrenda velas para la misa del Señor. Nos sentamos con alegría del canto, preparamos la mesa, levantamos y alzamos.
momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor esté con ustedes y levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por el que en su palabra hiciste todas las cosas, tú nos obedeciste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fue nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo. Después de cenar, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Vicente, su esposa Enrique,
todos los pastores que cuiden tu pueblo llevar a su carga, Señor, por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz en tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuanto vivió en tu amistad a través de los tiempos, veremos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Rezamos todos juntos. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, compartimos la paz de Jesús. Jesucristo nos ha amado como nadie lo ha hecho nunca. Ahora llama a todos los pueblos al banquete de la amistad, al banquete de la Eucaristía, el alimento que nos hace crecer espiritualmente y como iglesia. Nos acercamos a comulgar.
te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Y luego